Bueno, primero que todo, como siempre, saludos a la fanaticada y a mis seguidores, muchas bendiciones. Y en especial a los que me quieren, a los que no me quieren, a los que me apoyan, a los que no me apoyan. Ustedes saben quién les habla, el hombre del paquetón de datos, la verdadera y únicamente privilegiada de la lucha libre. Y antes de comenzar este contenido, no quiero comenzar sin darle las gracias. Gracias a ustedes, los seguidores, a los fanáticos por su inmenso apoyo, por sus inmensas muestras de cariño, por sus oraciones, por sus bendiciones. De verdad que no encuentro palabras como agradecerle a ustedes cómo han recibido estos contenidos. Déjame arreglar la camarita. No encuentro cómo agradecerles cómo han recibido los contenidos que estoy haciendo yo y esta colaboración en Wrestling Attitude TV allá con Joel, Axel de la Cinta Review, Venganza Letal y otras y otros más que están en esta alianza colaborativa. De verdad que estoy sin palabras. Solamente puedo decirles gracias. Gracias por su apoyo. Y me gustaría que la comunidad continúe creciendo. Así que suscríbase al canal. Presione la campanita. Dele like a los videos. Comparta, déjenos comentarios para nosotros interactuar con ustedes. Recuerden, Wrestling Attitude TV en YouTube, Wrestling Attitude TV en YouTube, Wrestling Attitude TV también en Facebook, Instagram y otras plataformas sociales. Y las redes mías, obviamente, La Mente Privilegiada en YouTube, La Mente Privilegiada en YouTube, Instagram, La Mente Privilegiada _ PR, Facebook, La Mente Privilegiada. Así que me pueden encontrar en esas tres plataformas para que la comunidad siga creciendo y así yo poder interactuar con el público y hablar de lo que nos gusta, que es la lucha libre. Este es el primer contenido del paquetón de datos. El paquetón de datos es un concepto donde básicamente estamos exponiendo lo que son las raíces de la mente privilegiada. La mente privilegiada es un tipo que dentro de sus contenidos estableció o rescató el concepto del car video. Y eso es lo que estamos buscando, mantener la esencia de lo que es la mente privilegiada con los car videos. Obviamente van a haber contenidos que se van a grabar que no van a ser en el carro, obviamente va a ser en un lugar específico. De hecho, dentro de los nuevos ofrecimientos, que eso lo discutiremos más adelante, si usted es dueño de negocio o comerciante, quiere que nosotros grabemos un contenido desde su negocio para darle por promoción, pues nos deja saber. Pero el car video es la esencia de la mente privilegiada. Y en este primer tema que la producción me pidió como tema para arrancar este paquetón de datos, en este primer episodio, de ahora en adelante, cuando usted vea contenido de la mente en Wrestling Attitude TV, va a ser bajo el paquetón de datos. Así que no se los pierdan, que van a estar bien buenos. Tema inicial, ustedes saben que este pasado sábado, este contenido lo estamos grabando domingo, día después de lo que fue Backlash, celebrado en Francia, en Lyon, Francia. Creo que es el primer PLE o Premium Live Event que se celebra en Francia con respecto a WWE. Y fue un éxito. Fue un éxito, pero dentro de las múltiples cosas que pasaron, de hecho, vamos a hacer un review que deben estar pendientes porque el review viene, creo que es este lunes, entiéndase, al momento de grabar este contenido, mañana lunes llega ese review de Backlash en vivo, lo vamos a estar anunciando. Pasaron una serie de cosas en Backlash, pero hubo una en particular de las muchas que me llamaron la atención, pero esta en particular fue una situación que nadie, yo creo que no hay ningún analista, cronista, comentarista, fanático de lucha libre que se esperara el regreso de esta figura. Y nada más y nada menos que ocurrió el que Tangaloa, así como lo oye, Tangaloa, hermano de Tamatonga y de Iculeo, hijos de Haku, regresa a WWE. ¿Y por qué digo regresa? Vamos a los datos, por eso es que esto se llama el paquetón de datos. Hace muchísimos años atrás, yo creo que más de 10 años, para allá como para los 2000, discúlpeme, para los 2008, 9, 10, 11, para allá abajo, Tangaloa
pertenecía a WWE. De hecho, hacía un personaje de apellido Camacho, como mi nombre, mi apellido, donde él hacía pareja con Único. Yo no sé si usted se acuerda de este muchacho que salía guiando el triciclo con Único en la parte de atrás. Ese es Tangaloa. Obviamente, pues Tangaloa es un tipo que mucha gente a lo mejor no se acuerda de él o no lo conocen, pero este individuo tiene mucha trayectoria. Sabemos lo que hizo en WWE, después fue campeón en TNA, de hecho perteneció a una facción bien conocida y bien poderosa, que Drew McIntyre fue miembro también de esa facción, por si acaso. Estuvo en New Japan Pro Wrestling por un término de casi 8, 9, 10 años. Fue campeón en pareja 7 veces junto a Tama Tonga allá en New Japan Pro Wrestling. O sea que este individuo tiene mucha trayectoria. Todo el mundo especuló, todo el mundo pensó que era Jacob Fatu, ese tercer miembro del nuevo Bloodline que iba a hacer su aterrizaje. Ya vimos que fue Tangaloa. Obviamente no estamos descartando una entrada de Jacob Fatu más adelante, pero por el momento lo que se ve es que esto va a ser un 3 contra 3, donde Tama Tonga, Tangaloa y Solo Sikoa, nuevo Bloodline, Jimmy Uso, Jey Uso, Roman Reigns, primer y original Bloodline. Bien, si usted me pregunta a mí, ¿qué impacto genera este debut? Pues si usted me pregunta a mí, es un impacto súper importante, es un impacto bastante fuerte, porque en términos de historia, recuerden que lo que se está vendiendo es una confrontación entre ambas facciones, un encuentro entre ambos Bloodlines, una guerra civil entre familiares. Obviamente es importante que usted sepa que Haku, ni Ikuleo, ni Tama Tonga, ni Tangaloa son familiares de sangre del linaje. La relación de ellos viene porque Haku hizo pareja con Rikishi y todas las experiencias que cumplieron juntos, pero la realidad es que el origen de estos individuos no es samoano. De hecho, Tangaloa nació en Hawái, para que lo sepa. Es hawaiano, no es samoano. Entonces, dicho eso, como quiera, pues dentro de la relación, que es lo que pasa con The Rock, también The Rock no es de sangre hasta cierto punto directa de Bloodline, es porque su papá se casó con una de las hermanas de Afa y Zika, que son los patriarcas del linaje. Pero anyway, eso es un contenido para otro video, para otra explicación, porque son bastantes los miembros de ese linaje. El impacto es fuerte. Trae la pieza que hacía falta para que cuadrara el 3 contra 3 o el 4 contra 4, porque no se sabe si esto va a continuar o van a seguir llegando más samoanos. Es interesante porque lo hacen en Backlash. Nadie se lo esperaba, de hecho no había ni reportes. Fue un secreto bastante bien guardado. Y yo entiendo que esto se dio por dos razones. Número uno, hay que ver cuánto le quedaba de contrato con New Japan, pero al salir ese nuevo veredicto de la Federal Trade Commission, donde no podían obligar a ningún empleado a cumplir con cláusulas de no competencia, pues yo creo que eso aceleró el paso. Y lo segundo, pues obviamente, el impacto que iba a generar esto. El impacto fue bastante fuerte, nadie se lo esperaba, fue un buen factor sorpresa. Hay que darse la WWE. Esto es como parte de la historia. Esto va a tener implicaciones en la historia. Tangaloa no es ningún novato, no es ningún rookie. Estos dos muchachos tienen experiencia, saben trabajar, saben lo que hay que hacer y saben cómo ejecutar. Obviamente, Tangaloa tiene 40, 41 años, que para muchos pudieran pensar que es mayor, pero a la hora de la verdad tú tienes un Damian Priest con 41 años, campeón mundial. Tienes un LA Knight con 41 años ahí en ruta a ser campeón en algún momento. O sea, tú tienes veteranos. Es verdad que WWE tiene sangre nueva, pero estos veteranos vienen a complementar y ayudar a esta sangre nueva. Y creo que sería bien interesante toda la multiplicidad de opciones que tienes ahora con el Bloodline 2.0. Y esta llegada de Tangaloa los puede ubicar en el panorama de los campeonatos en pareja más adelante. Ya saben cómo hacerlo. Fueron 7 veces campeones en New Japan Pro Wrestling. También puedes ubicarlos en corridas individuales, en luchas interesantes, feudos muy
interesantes y buenos para abonar a la historia. Recuerden que la historia de Bloodline es una historia súper grande. Y al traer estos elementos, la agranda aún más. Y es muchas micro historias entrelazadas entre sí, valga la redundancia, para crear una gran historia. Un posible regreso de Roman, la llegada de Tangaloa, que para mí fue un buen impacto, fue un buen factor sorpresa, vuelvo y lo repito, y es un complemento adicional a lo que ya se estaba cocinando con respecto a Bloodline 2.0. Vamos a ver cómo de ahora en adelante sigue el curso de la historia y de la empresa trabajando con esta historia. Esto está bien interesante. Hay muchos eventos de camino. Hay material, hay carne, porque el regreso de Roman no va a ser inmediato, señores. Esto es una historia a largo plazo. Otro ejemplo de cómo la WWE trabaja historias, long term storytelling a largo plazo, hacia el futuro y hacia el pasado. Porque miren cuánto estamos viajando para atrás para recordar quién en algún momento fue Tangaloa. Y muchas veces Tangaloa, Tamatonga y muchos de estos luchadores son un ejemplo de que no necesariamente de tú llegar a la primera WWE vas a hitear y vas a ser relevante. En muchas ocasiones hace falta el moverte, conocer el mundo, aprender otras culturas de lucha libre, aprender otros estilos de lucha libre, aprender otras dinámicas. Y yo creo que estos muchachos tienen eso por toda la trayectoria que lograron cumplir en otras empresas, y a la misma vez pues todo ese enriquecimiento y toda esa enseñanza la pueden traer acá, la pueden aplicar para ayudar al producto de acá, y ya ustedes vieron los efectos. Un debut brutal, de mucho impacto, que nadie esperaba y que fue efectivo, si usted me pregunta a mí, mi humilde opinión, de parte de la mente privilegiada. Así que yo los voy dejando, mis hijos. Que pasen todos buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. En el momento que usted esté viendo este contenido, muchas bendiciones, que Dios me los cuide y será hasta una próxima.